preparando acá una nueva temporada, preparándonos. La verdad que las que hicieron hasta ahora, desde que está Mario, nuestro intendente, desde hace ya 14 años, la verdad que fueron todas exitosas. Este año esperamos, la verdad, una masiva concurrencia. Calculamos nosotros, debido a la situación económica, ¿no? Elige Nuestras Costas, que siempre, bueno, como todos saben, es gratuita. No se tiene que pagar un solo peso en cada parador que tenemos. De los 12 paradores que tenemos, la verdad que los hemos acomodado, ¿no?, para que las personas, los turistas, lo vengan a aprovechar de la mejor manera. Con cantidad infinita de mesas, fogones a nuevo, hemos colocado cientos de fogones, ¿no?, para que el turista pueda utilizarlo, no solo el turista, sino también el puntalarense, ¿no?, que, dicho sea de paso, lo usan durante el invierno también. Que eso, la verdad que ha sido muy, muy exitoso. Y bueno, tenemos otros atractivos también, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es el más lindo, ¿no? La costa del Río de la Plata, yo creo que es una de las más lindas, me parece a mí, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para que la gente sepa que es importante la seguridad, más que nada, le podemos decir que hoy Punta Lara es seguro en todo aspecto, ¿no? Con salud, ya sea con policía, con bomberos, siempre trabajando en conjunto para que todo salga de la mejor manera. Con respecto a los guardavidas, tenemos más de 50 guardavidas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o a 20 horas, mejor dicho. ¿Sí? La verdad que ya, también es un sacrificio importante que hace la municipalidad, ¿no?, para dejar cada lugar, cada espacio público, como te decía, en la costa, seguro, para que el turista se pueda meter al agua y que sea, la verdad, vuelvo a repetir, con mayor seguridad, digamos. Por eso tenemos esa cantidad de guardavidas, creemos que es la que necesitamos, así que en ese sentido tienen que estar muy tranquilos. Y después, con respecto a los baños públicos, se están construyendo dos o tres baños más en unos espacios que estamos, que la verdad que estaban, ¿cómo explicarle para que entiendan? El agua al río, cuando crece, va degradando lo que es la tierra, ¿no? Entonces nosotros es ganarle al río, o mejor dicho, tratarlo de frenar con piedras primero y después con el relleno y ampliar esa playa que estaba tan comida, digamos, por esas aguas. Entonces la idea es tener más capacidad para más turistas, para más vecinos que puedan disfrutar nuestras costas,